aprendemos a ser peregrinos. La imagen del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra. Ella entendió su vida como camino de perfección por el que Dios conduce al hombre, morada tras morada, hasta él, y al mismo tiempo le pone en marcha hacia los hombres. Celebremos esta Eucaristía de Acción de Gracias. Pongámonos en pie y juntos cantamos. ¡Qué alegría por el mujer! ¡Vamos!
está sentado a la derecha de Dios, en pie.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque somos, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos se cumple. Los obispos. De hecho, ahora lo vemos enseguida
la llamada de Dios. El Santo Padre, como se nos explicaba al principio, ha escrito un mensaje, una cosa muy sencilla, muy bonita, es accesible en la página de la diócesis para todos, un mensaje para este día, va dirigido al obispo de Ávila, al señor Jesús García Murillo, pero es para todos, porque todos nos sentamos interpelados por esta figura de Santa Teresa, para que él presenta con esa imagen tan viva de monja andariega. Monja andariega. Ella fundó 17 conventos, 17 conventos fundados para vivir el Carmelo reformado. ¿Qué significa esto? Es que ella comprendió por gracia de Dios que la vida religiosa no estaba a la altura de lo que el Evangelio, de lo que Jesús quería de ella, y reformó el Carmelo femenino. No solo era el Carmelo que necesitaba reforma, porque ese es el signo de las grandes reformas. Se reformó el Carmelo femenino, parte de Santa Teresa, se reformó el Carmelo masculino, los carmelitas, parte de San Juan de la Cruz, se reformaron los curas, o se pretendió reformar los curas de los obispos. Ahí tenemos una figura ilustre, grande, San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, un gran teólogo, un gran santo, sacerdote, sin más, más sacerdote que de santo, pues es de corto, y es el gran reformador de la vida de los sacerdotes. Los santos coinciden. La vida, el libro de la vida de Santa Teresa fue escrito por indicación de San Juan de Ávila para que conocer esas entrañas de la espiritualidad de Santa Teresa, para juzgar si realmente discernir, si realmente ahí estaba, era llevada por el Espíritu de Dios. Fue Juan de Ávila el que hizo el trabajo de discernimiento en la vida de Santa Teresa. Pero se reformaron en ese siglo, en ese momento, también Juan, y también sus amigos, y también coinciden. Pedro Alcántara reformó a los franciscanos. Es decir, es un tiempo en el que, por gracia de Dios, se comprende que no se va por buenos caminos. El camino de la perfección es una obra de Santa Teresa de Jesús. El camino de la perfección es el que el Papa nos dice ahora, el Papa Francisco. La monja andariega entendió su vida como un camino de perfección que morada tras morada, las moradas de Santa Teresa, va llevando una vida. El Señor recorre en nosotros, el Señor nos lleva por ese camino. Santo Padre pone cuatro características de ese camino, según Teresa de Jesús. Podía elegir más, muchas veces elige unos aspectos que pueden ser para nosotros interesantes de asumir. Dice Teresa de Jesús, el camino de Teresa de Jesús fue el camino de la alegría. Llamativo que Santo Padre se fije en esto tanto. Recuerden que su publicación más importante hasta ahora, la que para él es la publicación programática, la que está todo su programa pastoral, es la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, en latín Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Ya es significativo. La primera nota del camino de Santa Teresa para Papa Francisco es y es que el Evangelio da alegría, el Evangelio llena la vida de alegría, porque nos enseña a discernir las cosas que merecen la pena. Cuando uno descubre en la vida las cosas que merecen la pena, las cosas por las que merece la pena vivir, entonces la vida se llena de alegría. Pero también porque entregar a los demás el Evangelio, anunciar el Evangelio, es motivo
Eso es todo para la primera ronda. Viene y se fija en el camino de Teresa de Jesús, es el camino de la alegría. Santo Cristo, Cristo Santo. Recuerda el Papa Francisco a los españoles esta expresión tan nuestra, tan nuestra. Segundo camino es el camino de la oración. El camino de la oración. Tratar de estar, estando frecuentemente con quien sabemos que nos ama. Para Teresa de Jesús la oración es un trato de amistad, la oración. Y es el camino de donde arranca todas las reformas. Todos los santos que han sido en la Iglesia profundos reformadores de la vida creyente, de la vida consagrada, de la vida sacerdotal, han sido grandes orantes. Las reformas en la Iglesia no arrancan reflexión revolucionaria, sino por el encuentro con el Señor, por el trato de amistad con el Señor. El Papa nos subraya que el camino de Santa Teresa, ese camino de reflexión, es camino que arranca de la oración y lleva a la oración. Estas cosas son para todos, esto no es para los religiosos, para los religiosos, para los sacerdotes. Estas cosas son para todos. Todos vivimos la alegría de asumir el Evangelio como norma de vida, de la forma en que cada uno puede vivirlo, y la alegría de comunicarlo con los demás, la alegría de ser amigo del Señor y de tener al Señor por amigo, un amigo que nunca falla. El tercer aspecto que subraya el Papa Francisco en eso es el camino de la fraternidad. Teresa de Jesús, para reformar el camino, fue creando esas pequeñas fraternidades, esos grupos de hermanas que asumían el Evangelio, los consejos evangélicos, como norma de vida radical. Radical, llamó a tomarse en serio las cosas. Tomarse en serio las cosas. Y esas pequeñas comunidades, esas pequeñas fraternidades que fue creando Teresa de Jesús por toda la geografía española, significan precisamente ese sentido de fraternidad que ella dio al camino de la fraternidad. Y el cuarto es el camino de entender y comprender el momento histórico en el que se vive. Es el camino de recorrer el camino de nuestro tiempo, del Papa. Santa Teresa llamaba los tiempos que ella vivió tiempo recio. La palabra divina en castellano, tiempo recio. ¿Qué significa tiempo recio? Tiempos que sacuden a las personas. Tiempos como los vendavales, los huracanes, tiempo recio. Sacuden a las personas y ponen de manifiesto lo que se tiene de pie. Se cae a la primera ventanera. Tiempo recio. Yo se decía que en los tiempos recios hacía falta amigos fuertes de Dios. Es decir, amigos anclados en Dios. Amigos arraigados con raíces en Dios. Amigos fuertes de Dios para los tiempos recios. Los tiempos de Santa Teresa se parecen mucho a los nuestros. Puede ser que fueran peores aquellos, seguramente en el estado de la vida consagrada y en el estado de la vida sacerdotal puede ser peores. Pero los nuestros están necesitando los mismos remedios que aquel tiempo. Recuerden que el tiempo de Santa Teresa es el tiempo de la gran reforma de Lutero. Es el tiempo en el que la humanidad cristiana de Occidente se divide en dos. Se divide en el protestantismo, la iglesia reformada, y el catolicismo. De tal manera que fue aquel momento, el siglo XVI, cuando aparece Lutero y divide la iglesia. Ese tiempo es el tiempo de todos estos que citaron, de Pedro Alcántara, de Juan de Ávila, de Juan de Cruz, de San Jesús y demás santos de Cristo. Entonces, son tiempos de debilidad, del vigor de la vida cristiana.
cristiano. Son tiempos en los que la vida consagrada y la vida sacerdotal tienen mucho que desear. Pero esto también pasa. Nosotros quizá porque estamos dentro, pero desde fuera mucha gente mira la iglesia y la ve débil. Desde fuera mira la iglesia y se fija en los sacerdotes pedrastas, son grandes altavozazos en la vida de la conciencia cristiana, tantos sacerdotes pedrastas. Pero muchas veces en nuestras parroquias y en nuestras comunidades se ve que los sacerdotes, también algunos, también dejan de desear. Y siempre sale la noticia de algún obispo que da la nota en esto, en aquello, y lo más allá. Antes eran raras las noticias en las que el obispo pues, hacía algo indebido. Y hoy día son cada vez más frecuentes. Todas estas cosas están pesando en la conciencia de mucha gente. Por eso, ¿qué hace falta en la Iglesia hoy? Hace falta un poquito, falta entonces reformar la vida de la Iglesia. ¿Y qué es lo que hay que cambiar en la Iglesia? Tu corazón conmigo. ¿Qué es lo que hay que reformar en la Iglesia? Tu vida y la mía. Eso es lo que hay que reformar en la Iglesia. No se trata tanto de reformar dinámicas, estructuras, organismos de funcionamiento, ¿no? Conmigo, tu vida y la mía. ¿Para qué? Para hacerla más evangélica y más evangelizada. Este es el gran deseo del Papa. Que nuestra vida sea más evangélica y más evangelizada. De hecho, la elección del nombre del Papa, Papa Francisco, él es Jorge, y eligió llamarse Francisco. Eligió llamarse Francisco, yo creo que porque tenía este sentido, que tenía San Francisco de lo que necesitaba la Iglesia, ser más evangélico y más evangelizado. Pues bien, este es el camino que tenemos de dar para que conozcamos un poco a Santa Teresa, para que vivamos estos parámetros que el Santo Padre nos indica, el camino de la alegría, el camino de la oración, el camino de la fraternidad y el camino de servicio a los hombres en el mundo en el que vivimos y que nosotros tenemos que recorrer, reformando nuestras vidas y con eso reformando la Iglesia. Creo en Dios, Padre. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que sean valores del Evangelio.
Teresa de Jesús, cuando era niña, hizo una escapada de su casa, pretendiendo irse a las misiones para dar su vida como mártir en las misiones. Era el fuego del Evangelio, la pasión por lo que es auténtico en la vida cristiana. Vamos a recordar esta dimensión misionera de la Iglesia hoy. Estamos celebrando también la jornada de todo y necesitamos que la Iglesia sea, que la Iglesia disfrute anunciando el Evangelio. Que todos en la Iglesia seamos felices entregando el Evangelio. Que todos sintamos la alegría del Evangelio, de vivirlo y de anunciarlo. Por ello y por todos los misioneros, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Mira nuestra debilidad y socórrenos con tu fuerza. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
el sol está en paso. Por eso, Padre, te ofrecemos mis sacrificios, por ese mismo espíritu, estos dones que hemos separado para ti. De manera que sea un cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este misterio. Porque él mismo la noche iba a ser entregado a tu Padre. Dando gracias, te bendijo, partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomad y comed ustedes. Mi cuerpo que será entregado a vosotros. Del mismo modo acabará la cena con el rato, dando gracias a este bendito, y lo pasó a su vista. Tomar en todos de él, porque este es el cambio de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos nosotros para el perdón de tu vida. Haced esto en memoria de Dios. Este es el sacramento de nuestro por Cristo. Gracias.
Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados con misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los pecados y los de la iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con tu espíritu. Damos fraternalmente.
Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo, alimentado con el pan celestial, cantar eternamente tus misericordias como Santa Teresa de Jesús, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes y le conceda su favor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Con alegría podemos ir en paz. Demos gracias. Unidos a todos los pueblos, cantamos.